Tengo un plan. Podemos desfalcarlos. ¿Cómo quieres desfalcar un casino? Asaltándolo. ¿Qué le pasa? Papeles. Usted sabe que sin licencia no puede trabajar. ¡Tienda, no! ¡Apúrate, que no has trapeado el hall! ¿Pueden guardar sus celulares, por favor? Lo tengo todo bien pensado. Llevo un año craneando todo esto. Esto es lo que queríamos. Entraremos en la camioneta de mi amigo Pipo. Llevaremos puesto un uniforme de limpieza. Pero debajo tendremos nuestro disfraz. Pues el atraco será el 31 de octubre. El botín se encuentra en el salón VIP. ¡Señoras y señores! ¡Esto es un asalto! ¡Sí! ¡Vamos al suelo! ¡Se muevan! ¡Alto! ¡Quieto o disparo! Lo que parecía un asalto a uno de los casinos más exclusivos del país resultó ser un operativo mucho más ambicioso. El secuestro de Héctor Chávez, congresista de la República. No somos delincuentes. Ok, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo bien. La policía está tras los pasos de la banda presidencial. Si puedo matar ahorita, en este momento. ¿Me vas a tocar de mi partecita? Tenemos secuestrado a su marido. Si no logra conseguir 4 millones de dólares, no lo volverá a ver con vida. Mi esposo siempre fue una persona muy buena. No tenemos de dónde sacar semejante cantidad de dinero. Nosotros no tenemos por qué pagar nada. No, pues, no. Señora, se me está el partido de los secuestradores. ¡Salidos, salidos! ¡Búsqueda, deteneos! ¡De aquí salimos todos muertos! Bésame. ¿Qué? Un beso. Un beso con pasión, como pata, para celebrar. ¿A huevo? Puta madre, ¿cómo cagas el momento?